Y todos, hoy estoy en una review. En este caso, es del libro It de Stephen Kim de Editorial. Me gusta leer de bolsillo. Yo tengo esta versión que tiene esta portada de película, pero se le puede quitar y aparece la portada original. Es un libro que tiene 1503 páginas. Como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a decir mi opinión. Dice, ¿Quién o qué mutila y mata a los niños de un pequeño pueblo norteamericano? ¿Por qué llega cíclicamente el a Derry en forma de un payaso siniestro que va sembrando la destrucción a su paso? Esto es lo que se proponen averiguar los protagonistas de esta novela. Tras 27 años de tranquilidad y lejanía, una antigua promesa infantil les hace volver al lugar en el que vivieron su infancia y juventud como una terrible pesadilla. Regresan a Derry para enfrentarse con su pasado. <coughs> y enterar definitivamente la amenaza que los amargó durante su niñez. Saben que pueden morir, pero son conscientes de que no conocerán la paz hasta que aquella cosa sea destruida para siempre. It es una de las novelas más ambiciosas de Stephen King, donde ha logrado perfeccionar de un modo muy personal las claves del género de terror. Bueno, este es el típico libro de terror, pero que no se suele enseñar mucho con vistas con y demás, sino más que nada el terror de del miedo que tiene cada uno a diferentes cosas. De hecho, lo veremos representado con cada uno de los siete niños, que cada uno tiene miedo a una cosa diferente y se ha representado a través de eso. Es un libro que me ha costado un mes leerlo, no porque fuera muy pesado, porque es una obra maestra y creo que debería leerlo todo el mundo, sino porque lo estaba leyendo con un grupo de lectura conjunta y vamos a parte por semana. Tiene cinco partes y cinco interludios. Es un libro que creo que debería leer todo el mundo. Es muy icónico. Además representa eh, todos los miedos que puede tener cada persona. Cómo se debe unir a otras personas para enfrentarse a esos miedos y no superarlos solos. Y además veremos también cosas que salen en la película y que no salen y demás. Pero bueno, es un libro totalmente recomendable y que creo que debería leer todo el mundo. Y hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado. Le deis a me gusta, suscribéis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.